Compañeros, compañeras, arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrak eman nahi dizkizuet guztioi gurekin egoteagatik. Idoia Mendia Europako Parlamentuko hautagaiarekin eta Eneko Andueza idazkari nagusiarekin. Bueno, pues kanpaina amaitzen dugu eta herritarrei esan diegu garrantzitsua dela igande honetan botoa ematea aurrera egiten jarraitzeko. Kanpaina osoan zehar esan dugu eta errepikatzen dugu ez gara nekatzen gure eskubideak urratzen dituzten diskurtsoek dakarten mehatzua salatzen. Bueno, cerramos ya por fin una campaña crucial. Bueno, crucial. Perdón. Cerramos una campaña muy especial y crucial en la que hemos defendido un programa centrado en dar respuestas a las necesidades cotidianas vinculadas al empleo, vinculadas a la transición energética, vinculadas también a algo tan importante como es la atención social. Y un programa coherente con la lucha de los derechos democráticos. Y sobre todo, un programa que no tiene nada que ver con aquel del Partido Popular, que es que sigue arrodillado ante la ultraderecha. Nos jugamos mucho, lo sabéis, este domingo. Lo hemos dicho en cada rincón de Euskadi. Nos jugamos la estabilidad, nos jugamos la tolerancia, nos jugamos el respeto a unos valores vinculados a la paz que tanto sirvieron para alumbrar la Unión Europea. Por eso quiero lanzar un mensaje muy claro. Un mensaje claro a todas aquellas personas que piensan que las elecciones europeas, que Europa no afecta demasiado a nuestras vidas. Bueno, pues me gustaría decirles que las políticas europeas, claro que afectan, afectan y mucho a nuestras calles, a nuestros barrios, a nuestras ciudades, porque os voy a poner algunos ejemplos. Con los fondos europeos, aquellos por los que los socialistas nos hemos peleado tanto, aquellos que el Partido Popular está siempre criticándolos, bueno, pues con ellos hemos conseguido relanzar la industria que es Mercedes-Benz, con una inversión milmillonaria que va a poder ayudar al aumento de la capacidad de Mercedes-Benz, que da trabajo a 35.000 familias. Con estos fondos europeos también va a haber reformas como la de la calle Los Herrán, y por eso también estos fondos europeos han ayudado y están ayudando a la rehabilitación integral de nuestro querido barrio de Zaramaga. Así que, como alcaldesa Idoia, como alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, quiero trasladarte mi compromiso a la hora de defender las ayudas europeas, aquellas que tú tanto has defendido, aquellas que hay que poner en valor y seguiremos poniendo en valor desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y todos los y las socialistas, porque estas que han llegado, estas que están llegando y sobre todo aquellas que van a llegar, nos van a ayudar a reformar y a rehabilitar nuestra ciudad, nuestras ciudades con una clave sostenible. Y es que somos Europa, queremos más Europa y los y las socialistas lo tenemos muy claro. Y por eso tenemos claro que este domingo no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras el voto más radical, el de la derecha, el de la ultraderecha, se moviliza para poner, ojo, en peligro nuestros derechos, nuestros principios que están basados en algo tan importante como la libertad, como la dignidad y como la coherencia social. Por eso, hombre, yo quiero que nadie se quede en casa este domingo, que es necesario garantizar que los votos de la izquierda garanticen a su vez las políticas industriales, que garanticen las políticas activas de empleo, que garanticen la transición energética y que garanticen, por supuesto, nuestros queridos servicios públicos. Los derechos sociales y la justicia social se defienden, estos se defienden con hechos, se defienden con acciones concretas y para eso necesitamos votos. Y frente a las decisiones judiciales contaminadas y el barro político, frente al discurso de las derechas y el discurso de las ultraderechas, los y las socialistas vamos este domingo a levantar
un muro de progreso, un muro de coherencia. ¿Y sabéis cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, los y las socialistas, lo vamos a hacer en nuestro nombre. Y en el nombre de todas aquellas personas que lucharon tanto por nuestros derechos, como son nuestros padres y nuestros abuelos. Por ellos, por nosotros y por nuestros futuros, por nuestras futuras generaciones lo vamos a hacer. Así que este domingo ya sabéis lo que tenemos que hacer. Este domingo a por más Europa, a por más socialismo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues salir en tromba a defender con votos nuestra democracia. Porque este domingo, señoras y señores, lo que va a haber es un zurdazo. Y yo les dejo ya con Eneco Andueza, nuestro secretario general. Arratsaldeon guztioi, pues sí, Maider, por fin llegamos al tramo final de esta campaña electoral. Vamos a sobrevivir a una nueva campaña y a unas nuevas elecciones, lo cual demuestra esa capacidad de resistencia y de trabajo que tenemos los socialistas. Y lo vamos a hacer además con una sonrisa que va a ser el preludio de una gran victoria electoral el próximo domingo 9 de junio. Por tanto, terminamos esta campaña electoral, que es importante. Ha sido importante, sobre todo para una cosa. Para decirle a la gente que tiene que tener las cosas muy claras. Por lo menos tan claras como lo tenemos los y las socialistas. Porque este domingo tenemos que defender más que nunca, si cabe, nuestro modelo social, pero también nuestro modelo democrático. Ese modelo europeo que nos ha hecho a todos y a todas llegar hasta aquí, hasta donde estamos. Esa Europa que, desde luego, sigue siendo una gran forma, un gran ejemplo de organización política, que, desde luego, tiene un margen de mejora, que se tendrá que perfeccionar, y por eso nosotros los socialistas reivindicamos esa necesidad de conseguir más Europa. Ese es el objetivo que nos planteamos. Para poner en marcha, sobre todo, una mejora, esa mejora, para asentarla y para que se desarrolle plenamente. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como suelen hacer a veces los profesores, a los de atrás, como no dejen de hablar, les traemos y les sentamos aquí adelante para que se queden callados. No vamos a sacar la regla porque son métodos de otros tiempos que desde luego no compartimos, pero lo de sentar a la gente en primera fila siempre ha sido tremendamente eficaz. Tenemos que tener muy claro que sin Europa, ni España, ni Euskadi, ni cualquier país miembro de la Unión es absolutamente nada. Y desde luego hemos tenido la posibilidad de comprobarlo tanto durante la pandemia como durante todos estos años en los que hemos padecido las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania. Este domingo, desde luego, nos jugamos esa Europa que ofrece soluciones frente a los grandes problemas. Desde luego, nos jugamos esa Europa que da respuestas eficaces en los momentos de incertidumbre. Una Europa que, desde luego, se ve amenazada como nunca desde fuera, pero también desde dentro. Desde fuera, desde luego, por esa guerra que acabo de mencionar y que la tenemos en nuestra propia puerta, ¿no? Esa guerra generada por Rusia en Ucrania. O también por esa situación tan delicada que se está viviendo en Oriente Próximo, con una convulsión que hacía muchísimo tiempo que no vivíamos y, desde luego, donde se están sucediendo de manera sucesiva, continuada, casi diaria, matanzas indiscriminadas de inocentes. Desde luego, es algo que Europa no puede permitir, pero que también, por desgracia, supone una amenaza para todos nosotros y para todas nosotras, porque desde luego tenemos que tener muy claro que Europa hace tiempo que no está a salvo, que corre riesgo, y un riesgo evidente es ese reto que viene de la mano de la seguridad, o mejor dicho, de la falta de seguridad, que desde luego conviene que en Europa tenga una conjunción muy importante entre las alianzas y el trabajo de lo que tiene que ser nuestra propia defensa.
También tenemos amenazas, por ejemplo, en el plano económico, con amenazas en el ámbito comercial con Estados Unidos, China e India amenazando la economía europea. Pero es que, por desgracia, no solo tenemos amenazas fuera de nuestras fronteras, también las tenemos dentro, también las tenemos en nuestra casa, en el propio seno de muchos países que forman parte de la Unión, con esas derechas abiertas a la ultraderecha, o en muchas ocasiones con esas derechas que ya no se pueden distinguir de la ultraderecha, que desde luego están perfectamente dispuestas a asaltar el Parlamento Europeo. Esas derechas que abrazan ya sin ningún tipo de complejo los postulados, los discursos, las políticas de la extrema derecha, que se proponen cuestionar de arriba abajo todos nuestros principios y todos nuestros valores, esos que precisamente han llevado a Europa a ser y a estar donde está. Y en España, en muchos lugares, afortunadamente en Euskadi no, pero en muchos lugares, sabemos perfectamente lo que hacen y de lo que son capaces cuando llegan al poder. Ese PP y ese Vox que utilizan el bulo, la mentira, el insulto, la desinformación y el odio para conseguir sus objetivos. Que a nadie le quepa la menor duda que en estos momentos esos bulos, ese odio, esas mentiras, ese insulto, ese utilizar determinadas herramientas para conseguir sus objetivos, están centradas, están focalizadas ahora mismo en determinadas personas. Pero si no consiguen ese objetivo, no tengáis ninguna duda que van a venir a por todos y cada uno de los y de las socialistas de este país. Por tanto, frente a ese PP y a ese Vox, solo cabe decir una cosa. Aquí les esperamos para hacerles frente y para defender nuestros principios, pero sobre todo nuestras instituciones y la democracia. Esa es precisamente la derecha ultra que nos espera, la que tiene unos principios, pero desde luego tampoco tiene ningún complejo, ningún problema en cambiarlos si es necesario. La que hoy llama prófugo y delincuente a Puigdemont, y antes de ayer estaba diciendo que, en fin, que les voten en una hipotética moción de censura para conseguir su objetivo. El único, ese que les obsesiona tanto, que es descabalgar del gobierno de Pedro Sánchez de la Moncloa, descabalgarle de las riendas de este país. Unas riendas que, por cierto, este gobierno las lleva perfectamente, las lleva con enorme diligencia y ahí están los resultados y el que quiera puede contrastarlos. Porque en España, donde antes desde luego había crispación, sobre todo en aquellos sitios donde el secesionismo estaba fuerte, y en Euskadi de eso también sabemos un rato, ahora mismo hay convivencia. Una convivencia que ha llegado de la mano de los y de las socialistas. Porque en España hemos alcanzado unos índices de empleo absolutamente históricos, con récord de afiliación a la Seguridad Social. Porque además hemos demostrado que somos capaces de crecer económicamente en circunstancias complicadas de una gran inflación. Y que además no solo somos capaces de crecer, sino que incluso somos capaces de crecer por encima de la media europea. Y que eso además no suponga que los empleos se vean perjudicados en sus condiciones y que incluso podamos tener incrementos salariales y más derechos laborales. Y que además seamos capaces en esa coyuntura de levantar un gran escudo social que nos proteja a todos y a todas. Ese es nuestro país, ese es nuestro modelo, esos son nuestros principios, esa es nuestra capacidad. Esa es la España y la Euskadi que tenemos y esa es también la Europa que queremos los y las socialistas. Una Europa verde, sin complejos. Una Europa verde, en la que nosotros también hemos sido una referencia en los últimos años de la mano de nuestra candidata Teresa Rivera. Una Europa verde que mantenga y aumente sus políticas frente a una emergencia climática que ya nadie puede negar. Yo creo que ni el primo de Rajoy tan siquiera. Una Europa solidaria, abierta, que genere puestos de trabajo de calidad, con salarios dignos. Una Europa igualitaria, que profundice en la búsqueda real de la igualdad entre hombres y mujeres y que además combata sin compasión la violencia machista. Una Europa diversa, una Europa plural, una Europa innovadora, una Europa progresista, una Europa protagonista de los escenarios económicos y políticos a nivel mundial. Por tanto,
más Europa, una Europa más unida, una Europa mucho más fuerte. Y yo sé, estoy convencido, que podemos hacerlo. Y desde luego el próximo domingo tenemos una oportunidad maravillosa de dar el primer paso para conseguir esa Europa a la que aspiramos. Ese día, la ciudadanía española, la ciudadanía vasca, vamos a demostrar que sabemos perfectamente bien lo que necesita Europa y qué Europa queremos, qué necesitamos y qué queremos todos y todas. Y desde luego Europa necesita creer en sí misma. Y eso, desde luego, solo lo podemos hacer los socialistas, solo lo podemos conseguir los socialistas. Ideia argiekin iritsi gara onaino. Igandean bozkatuko dugu eta badakigu aukeratu egin behar dela. Aldugun indar guztiak batuko ditugu alderdi sozialistaren boto paperarekin. Argi utziko diegu Peperi eta bere lagun ultrei ez diegula maite, bat be maite. Europar batasuneko alderdi positibo guztien aldeko apustua egin dugu. Enpleguaren aldekoa, ongizatearen aldekoa, pentsioen aldekoa, zerbitzu publikoen aldekoa, industria garbi eta lehiatzeko berdin baldintzetan dagoenaren aldekoa. Bozkatu egingo dugu, noski baietz, eta ditugun aukerak bi bakarrik dira. Alderdi popularra eta ultraeskuina edo alderdi sozialista eta herri honek ederki asko jakingo dau urrengo domekan zeineri bozkatu behar dio. Alderdi sozialistari dudarik gabe. Porque no hay otra opción posible. O es la derecha de la mano de la ultraderecha o es el Partido Socialista. No hay más opciones, por mucho que algunos se empeñen en vendernos algo diferente. Porque la alternativa al Partido Socialista no es otra que esa derecha radical que viene con la motosierra a recortarnos derechos y libertades, a acabar con todo progreso y con cualquier atisbo de justicia social. Por eso, este domingo no se puede quedar absolutamente nadie en casa. Hago un llamamiento, lo vengo haciendo durante los últimos días, para que la ciudadanía vasca no se quede en casa y acuda a votar porque nos jugamos mucho. Si nos jugamos el futuro de Europa, nos estamos jugando también el futuro de España y el futuro de Euskadi. Y frente a esa amenaza que tenemos encima de la mesa, tocando a nuestra puerta, tenemos que responder. Y la mejor manera de responder es con la herramienta del voto, que es la mejor herramienta democrática para dejar a la derecha y a la ultraderecha en su casa. Y desde luego hago un llamamiento para que vayan a votar masivamente y lo hagan desde la responsabilidad, como hizo el pasado 23 de julio, cuando la ciudadanía vasca supo que había muchísimo en juego y que la única manera de salvar todo lo que estaba en juego era votar al Partido Socialista Obrero Español, al Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra, y hacernos ganar las elecciones generales en Euskadi. Por tanto, os pido a todos y a todas que juntemos todos nuestros esfuerzos, que hasta el domingo intentemos convencer a todos y cada uno de las personas que nos rodean para que vayan a votar y para que no se queden en casa. Ahora, no toca hablar ni de independencias, ni de autogobiernos, ni de soberanías, ni desde luego de proyectos políticos que nos van a convertir en una gota en medio del océano. Ahora toca apostar por ser más fuertes, por progresar, por modernizar, por convertir a Europa en esa herramienta que es la que necesitamos todos y todas. Toca hablar de futuro y de ese futuro que ya está tocando a la puerta de la mano de los socialistas. Tenemos el mejor programa y también tenemos a las mejores candidatas. Tenemos a Teresa Rivera, que ha sido un absoluto referente, pero también tenemos a Idoia Mendia, que es una persona absolutamente experimentada, que conoce Euskadi de arriba abajo mejor que nadie y que desde luego va a ser nuestra voz, la de los socialistas, pero también la del conjunto de la ciudadanía vasca en Europa. El domingo a ganar. Os dejo con Idoia Mendia. Eskerrik asko. Y yo quiero agradecer a Maider, a Eneko y a todos los compañeros y compañeras que os habéis volcado en esta campaña, que habéis estado recorriendo conmigo y sin mí también todos los barrios y todos los municipios de Euskadi. A toda la organización, porque habéis estado a pleno rendimiento, os habéis volcado en unas elecciones que sabéis que son cruciales. Y también quiero aprovechar hoy, que es el último meeting que tenemos de esta campaña, pues agradecer también a los medios de comunicación que nos han seguido y que nos ayudan
a llegar a todas las personas que no vienen a nuestros mítines, pero que sí tienen interés en conocer nuestro programa y nuestras ideas y nuestras propuestas, y a través de ellos podemos hacer llegar nuestro mensaje socialista, porque nos va todo en las elecciones del próximo domingo. El próximo domingo la ciudadanía vasca se la juega, Euskadi se la juega, y se juega nuestro presente y se juega también nuestro futuro. Y se juega una agenda verde que no puede entrar en pausa, y se juega el seguir apoyando a nuestras empresas, a nuestros trabajadores, para que no pierdan la carrera en la que ya estamos metidos. Pero también se juegan nuestros derechos, las libertades de las mujeres, el futuro de los jóvenes, y se juega la paz y la defensa de los derechos humanos, que es por la que nació Europa en su momento, para que no se repitiera aquel horror de las dos grandes guerras del siglo XX. Y está en juego también la democracia, sin matices, porque todo lo construido, todo lo avanzado está en juego por la irresponsabilidad del Partido Popular abriéndole la puerta a la ultraderecha. Pero estamos a tiempo de evitarlo, estamos a tiempo de no entregar esas llaves a la ultraderecha, y la vía más segura para que no pase es votando al Partido Socialista el próximo domingo. Porque somos la única garantía para que la ultraderecha no gobierne en Europa, para que no pueda destruir el proyecto europeo, y somos la garantía de que las motosierras no recorten nuestros derechos y se pueda seguir extendiendo la justicia social. Somos la garantía de la convivencia, el progreso y el bienestar, la garantía de que Euskadi pueda avanzar en la agenda social que precisamente la ciudadanía vasca nos avaló el pasado mes de abril. Eta hori oso ondo daki enekok. Horrezagaitik egonda hain presente kanpaina honetan, baina jakin behar duzue, Eusko Jaurlaritzaren etorkizuna sozialistok ultraeskuina gelditzea lortzearen mende dagoela, eta posible egin dezakeen boto bakar bat dagoela alderdi sozialistari botoa ematea hurrengo igandean. Gure gobernuaren aliatua izango naiz Bruselasen. Euskadi sozialari lagunduko diot, gizarte ekonomiari, sindikatuei eta euskal enpresei, Euskadiko gizarte erakundeei, hemen gure herrian zer gertatzen den dakien euskal ahotsa. Baina hortarako alderdi sozialista bozkatu behar da urrengo ekainaren 9. Cuando pensábamos en esta campaña en Euskadi, yo la verdad es que no quería distraer mucho a nuestro secretario general, que bastante tiene con cerrar el acuerdo y formar el gobierno vasco, pero Eneko, la verdad es que desde el principio entendió que el mejor gobierno vasco pasa por la mejor Europa, y me dijo que quería implicarse a tope en la campaña, y lo ha hecho de una manera intensa, a las mañanas y a las tardes de todos los días, ocupando todos los espacios, repartiendo rosas en todos los pueblos y explicando los argumentos. Así que eskerrik asko Eneko, porque ha sido una campaña redonda. Y de mí, pues ya sabéis que es Europa en su momento la que me empujó definitivamente a abrir la puerta de una agrupación socialista. Fue trabajando en Bruselas donde decidí que todo lo que aprendí, todos esos valores europeos, tenían que estar también aquí, en Euskadi. Y que no hay mejor manera de practicar Europa que siendo socialista. Así que cada paso, cada iniciativa, cada decisión que he tomado en estas últimas décadas han tenido siempre esa mirada europea presente, moderna, transformadora y profundamente cívica. Y lo hice tanto como cuando fui concejal de un pequeño pueblo en Vizcaya, como consejera, como vicelehendakari, también como secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. Pensando en Europa, cuando hacía cada acuerdo, en cada debate, cuando diseñaba cada ley, siempre Europa presente. Así que ahora vuelvo a Bruselas, pero no os creéis que abandono la política vasca, porque me llevo una agenda vasca a Bruselas muy detallada. Me llevo los intereses de nuestros trabajadores y de nuestras empresas, de las organizaciones sindicales, de la economía social, de las organizaciones sociales que trabajan por una mejor Euskadi. Me lleva a Bruselas también la alianza con el socialismo vasco gobernante,
los intereses de la ciudadanía, esa agenda transformadora que estamos llevando a cabo los socialistas aquí en Euskadi, en los ayuntamientos, en las diputaciones y en el Gobierno vasco. Una agenda que es verde, que es feminista, que es inclusiva, igualitaria, pacifista. Por eso, por todo esto, pido el voto a la mayoría social vasca que nos conoce bien, a los socialistas vascos, que me conoce, que sabe que somos la mejor garantía para que Euskadi siga avanzando, que somos el único voto que puede frenar a la derecha y a la ultraderecha de verdad. Porque, como decía Eneko, tenemos el mejor cartel, tenemos la mejor cabeza de lista que se presenta en estas elecciones, nuestra compañera Teresa Rivera, el mejor modelo de éxito económico y de justicia social, que es el gobierno que lidera Pedro Sánchez, el mejor programa electoral, que tiene más de 770 propuestas y que mencionan más Euskadi que las 160 de Renew PNV, que no menciona ni una sola vez Euskadi, por mucho que se empeñe su candidata aquí en Euskadi. Y tenemos también el mayor de los compromisos, el de preservar la democracia, las libertades y los derechos. El mejor de los partidos, con una militancia extraordinaria, y la credibilidad, esa que tanta falta hace en política y que los socialistas vascos la tenemos, porque cumplimos nuestros compromisos. Y esas son las banderas, amigas y amigos, que me llevo a Europa. Y también os digo que ya tengo agenda para el día que llegue a Bruselas, el primer día, porque me han puesto deberes. Me los he puesto yo misma también, sin perder un día, porque esta campaña no ha sido una campaña solo de 15 días. Esta campaña nació de la gestión política en Euskadi en las últimas dos décadas, de una actividad intensa de reuniones con todo tipo de entidades, de las que he ido tomando buenos apuntes y buenas notas, de informes que se me han ido acumulando en el ordenador y que me siguen llegando y, compañeros, Euskadi cuenta con lo que hacemos allí y nosotros contamos con lo que se nos aporta desde aquí. Así que quiero que contéis conmigo en los próximos 5 años como una aliada para ayudaros a seguir cumpliendo con nuestros compromisos y con ese proyecto de progreso de los socialistas vascos. Así que, como veis, desde el lunes tengo bastante tarea, pero dedicaré también mi tiempo a celebrar esta nueva victoria que seguro se va a dar el próximo domingo, a celebrar con la mayoría social vasca y española que hemos sido capaces de frenar a la ultraderecha, que le haremos imposible al Partido Popular que le regale el mando de Europa a la ultraderecha y que les haremos enterrar la motosierra y les volveremos a demostrar que la justicia social es la mejor apuesta. Y celebraré también con las mujeres, que así no nos quitarán nuestra libertad, y con los jóvenes ese futuro de oportunidades por el que trabajamos los socialistas. Así que celebraremos que gana la democracia el próximo domingo, que ganan la paz y la convivencia. Y este domingo tenemos que ser protagonistas de esa hazaña para la historia de Euskadi, de España y de Europa. Ante el mayor desafío, ante la mayor amenaza, vamos a hablar con la fuerza de los votos. El domingo, todos a las urnas. El domingo, todos a votar por el Partido Socialista, a votar por más Euskadi y más Europa, a votar con el orgullo con el que votamos los socialistas y a votar Partido Socialista para ganar este domingo y parar a la ultraderecha. Así que ánimo y a votar.